I scroll down the Insta page, saw a picture that I didn't wanna see. He had his hand around your waist and a smile on your face like the way you look at me. Cause only 8 months ago he was holding your hand, slow dancing and kissing the top of your head. And I don't know how to compete with that, cause you were friends since you were kids and it still feels like we just only met. Yeah, I was so naive, thinking that you've only felt this way for me. You always tell me I'm the only one you wanna be with, so why can't I believe it? Yeah, old boyfriends kinda scare me, cause they all got a little bit of history with you. Even when you try to tell me, I got no real reason to worry. Mind starts to imagine things I never had. Probando. Voz lista, voz preparada. Hay que afinar un poquito más. Buenísimo. Tranqui. Ya tenemos voz, tenemos motito arreglada. Ahora sí voy a poder decirlo. Muy buenos días tengan todos ustedes. O muy buenas tardes, o creo yo, muy buenas noches. Una vez más aquí, un domingo, su brother Neto Zárate. Ya saben por dónde voy, ya se imaginarán para dónde voy. Y después de mucho tiempo, desde hace ya meses, voy a regresar a la cuota. Vamos a ver qué pedo con la carretera. Disculpen ustedes, caray, por no sacar videos más rápido. Lo que pasa es que de verdad se me junta bien cabrón el trabajo. Con decirles que ya no tengo chance ni de hacer ejercicio, no tengo chance de hacer nada. Entonces cuando se puede, me queda madre que salgo y grabo y todo ese pex, ¿no? Pues ya no había salido. ¿Quieren irme en el video? Oye, yo sí era súper fan de otro rollo, cabrón. Súper fan, no me perdí un martes, me queda madre. Y yo les digo ahorita, ¿quieren irme en el video? Porque siempre les hablo un montón, ¿verdad? Pero ahorita me voy a adelantar más a la caseta porque quiero grabar más en la pista. Pues para no hacer un video de 4 horas que dure más que la película de Interestelar y la de Señor de los Anillos juntos, vamos a adelantarnos un poco más para la caseta porque hay que grabar más la pista. Hay que grabar más a donde vayamos, hay que grabar más charlas allá con los compas. Pues vamos a adelantarnos, va. Lo que sí les voy a contar es que a raíz de que se me rompió el radiador, que fueron 2 piedras las que me lo rompieron, 2 hoyos, también le tuve que cambiar la cadena porque ya no servía. Ya estaba guanga, ya no tenía tensión, entonces ya no jalaba muy bien. Mira nada más, nos tocó solo. Les voy a dejar música para sus oídos. Se escucha sabrosísimo. Ay, no sé, porque yo estoy enamorado del sonido de mi moto. Yo, no sé, los retrocesos se escuchan como... ¿Tú qué opinas, Mike Jagger? Exactamente, me da satisfacción escuchar ese motor. Gracias, Mike. Y es que aparte jala más porque trae una cadena nueva toda tensa, entonces apenas le tocas y madre se... En la que velocidad que vayas, ¿no? No inventes, tengo un montón de sueño, cabrón. Ayer fui a un lugar con unos primos, que era cumpleaños de un amigo. Y ¡ah, qué corriente, pero qué ambiente! Puro hinche perreo del perrón. Puro aleteo, puro bellaqueo, puro... No, hombre, no, puro... Ya nada más faltaba que en ese antro te vendieran azulitos, güey.
pero de buen ambiente, pero me duele la cabeza bien cabrón porque se escuchaba bien duro, entonces traigo así la cabeza como espero ahorita se me quite, aparte no he comido, ¿no? Vamos a meterle el chorrito de gasolina que le falta porque vamos a ir lejos. Entonces no quiero andar sufriendo por gasolina. Mire qué chingón. Cómo me encanta ver eso así, cómo se unen los compas. Qué chingón. A ver, ya vamos a llegar a la caseta. Mira, vamos a contar. Una, dos, tres. Un club caravana, ¿no? Cuatro. Cuatro, cuatro. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, señores. Muy bien, muy bien. Al parecer van a ir a poblar una nueva colonia. Allá ellos van a vivir como judíos antiguos, ortodoxos, donde van a sembrar ellos todo y todo sin luz, y porque era medio pueblo, era medio pueblo. No, Bob. Hoy no. Ájale, mira. Gracias. ¿Qué pasó, güey? ¿Cómo estás? Bien, muchachos, creo que hoy va a ser un buen día. De verdad me da mucho gusto ver, o sea, esto, ¿no? Nuevamente motos, mira, vamos a dar un recorrido. Checa, o sea, están aquí unos camiones, antes pues era como más para allá, ¿no? ¿Cómo estás, güey? ¿Cómo te va? A todo a dar, güey. Pues mira, güey, veo mucha gente desde ese día, güey, ya no he venido para acá. No, pero qué padre. Pero creo que se juntaron puras choppers, ¿verdad? Sí, antes sí, brother. Qué chingón. Mira, qué padre ver esto. Un chingo de motociclistas, pero puro chopper. Y ya se van. Mira, mira. Pura moto cara. Pura moto chingona. Allá vámonos. Otro. Ese es un filtrado. Ese no es de aquí. Bueno, otro. Bueno, ya. Ya. Mira, sé que no se alcanza a ver, pero ahí vienen estos pinches impuntuales. Ahí vienen. Ahí viene, mira. El sensei Rafita. El Joel. Sale pues. Ya están aquí los camaradas, los compas. Entonces vamos a. We'll be right back.
coche se cayó. Ok. Papu, Tony y Eli. Vamos a verlos ahorita en sus motos. A ver, ahí deben de venir atrás. El Vic. El Joel. El Sensei Rafita. El Dani con la vaquita. Ok, 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 ahí está. En esa que te pasé, tú ibas bajando la mano. Se va a ver bien chingón. ¿Sí? Hijo, prendo la cámara porque checa. Checa esto. No, checa esto, güey. Puta. ¿Cómo se pudo voltear un... Es que, bueno, posibilidades de voltearte sí hay un chingo, ¿no? Pero está un poco complicado, cabrón. Ese puente. Híjole. Bueno, pues. Accidentes. Siempre va a haber, chingado. Va. Muchachos, ya llegamos a donde queremos llegar. Ya llegamos al lugarcito y se los voy a presentar porque está bonito, está bonito. Está bonito. A ver, acá está. Mira. Se llama Las Asadas. Aquí están Las Asadas. Ay, las piedras, las piedras, las piedras. Las piedras. Listo. Ay, las vamos a poner allá. Ok. Es que es para la foto. Bueno, ya. Cuando les gusta la comida, toquen esa campana. ¿Qué pedo? ¿Qué, papu? ¿Qué, papu? No se grabó. Mira, qué belleza de cabrón. Aquí no hay sol, Daniel, no mames. ¿Dónde chingados está dando el sol? No es foto, güey. Protocolo. Ah, bueno, mira, la gatita va a estudiar, ¿o qué vas a hacer? Soy la maestra. Ájale. Cuando tiene frío, mira. A ver, a ver, a ver. Cuando hace calor. Pues me dice, oye, papá, tengo frío. Ven, hijo, métete. Su chalequito. Su chalequito y se lo. Pónselo, pónselo, así, pónselo. Hasta el cuello. Y ya nada más se ve aquí su cabecita. A ver, güey. ¿Sí le sabes? ¿O no le sabes? Está mandando un email. Un fax. Un hecho fax. Sí, es que se parecen, güey. ¿Qué son, hermanos o qué son? ¿Cómo te cae tu carnal, güey, la neta? ¿Cómo te cae tu carnal? Bien. Sí. ¿Cómo te quedas viendo la cámara? Bien serio. Ay. No le he traído. ¿Quieres café americano? Ah, claro. Oye, pero sí le pones omeprazol a la masa, ¿no? Para... Y riopan. No, su creatina de una vez, dice que sirve. Joel, ya guárdate, güey. Ya estás haciendo muchas pendejadas. Ya guárdalo, güey. Lo atoras así del cuello, nada más que se le da la cabeza. Güey, no mames, cabrón. Señor. Sí, señor. Velo, ¿cómo se queda? Ah, se te va a asomar la oreja aquí, mira. Mira, ¿qué pasó, güey?
¿Qué te hicieron, güey? Che, Daniel, güey. Ah, no mames, ¿y tus lentes? Pues fíjate, ¿qué es esto? Es el cuyo, güey. Sí, se parece. Pero, quítale los lentes, güey. Adentro de, los, de la funda de los lentes. un limón. Échale cebolla. Pon estos puteados, mira. Corre, corre. Al fin que está cagando. Corre, corre. Pero dentro de la funda de los lentes. Pero ciérrale, güey. Pero ciérrale. No, esa sácasela, esa. Y no mames. No va a ser. Güey, otra vez los. Mira. Oh, cachetado. ¿Y ahora qué, papo? ¿Traes ya los limones? ¿Ahora qué, hijo? No más. Ya trae sus limones el papo, mira. Su sal. Está bien caro el limón, güey. Para cuando se hambre o qué, verga. Es porque vayas botaneando ahí en el campo. Ahorita en la pura, güey, sacas una botana. Sigue saliendo. No mames. Amigos de eso. ¡Eli! ¡Hola! ¡Ah, el Tony! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Pueden ir en paz! No, ya, papu, ya, dale, ya, dale. Ay, ese video va a ser de ellos, güey. Va a ser de ellos. Ah, jale, no man. Para que no te llenes, nomás la puntita. La pura puta. Está con frío, está así. Creo que es con nariz, pendejo. Siéntela. Esto es un ginecomastia. Che, que. A ver, los paquitos de. ¡No mames! Che, papu, güey. No mames. Lo peor es que se te lo voy a poner, güey. Déjalo, ven, güey. ¿Qué le cuelga? Ya toca tus mamadas, no cambias. Mira. No cambias. A ver, güey. A ver, Joel. A ver, güey. Espérate, güey, hijo de la verga. Ya me iba a filerear el talón. Ya me iba a romper el talón de Aquiles. La pinilla. No seas mierda. ¡Párate! ¿Se paró? ¿Está? Daniel. ¿Esas cuáles son? Mira. ¿Qué se pelean, güey? ¿Por qué estás parado, Joel? Mira. ¿No te lo vas a comer? ¿Neto se lo comió?
Le echaste plena vuelta. Nada más deja que se pare y vas a ver. No mames, ese güey. Bueno, ¿qué te debe? ¿Qué te debe? Yo 2.70. A ver. Dame mis 2.30, big güey. Su cara. Víctor. Víctor. Ese de 200, sácalo dinero, Víctor. Ese es el 200. Sin calzones. No mames. No mames. Sí, bueno, ya. Ya nos vamos. Aquí están todas las perronas. El Tony quiere salir en el video. Aquí andan todas las motitas, mira. Un chingo de calor aquí desde Cuernavage. Ahí está. La ciudad de la eterna primavera. Muy rico aquí en las asadas. Y vámonos para la ciudad. Un buen rato de relajo. ¿Tú qué, Eli? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le quieres decir a la gente? A ver, ¿qué? ¿Qué? ¿Tú qué? Nada. ¿Por qué lengüeteas mi distrito? ¿Sabes? De veras. Es más fácil que échame aire con esas pestañas. Ahora no las tengo tan grandes. ¡Ay, no están tan grandes! Yo creo que ibas a bailar un jarabe tapatío. Amanece un domingo y tú estás más que listo para disfrutar el camino a bordo de tu motocicleta. Te levantas, te cambias, te pones de acuerdo con tus amigos de dónde se van a quedar de ver y a dónde van a ir. Agarras camino con toda la intención de disfrutar un domingo, de relajarte, de salir de la rutina y de disfrutar de lo que más te gusta. Estás listo y sales de tu casa, sin saber que no vas a volver. No quiero alargar más este tema. Ya todos sabemos de quién estamos hablando, de nuestro amigo Héctor, que sufrió un accidente fatal el domingo. Nos deja un gran dolor a todos, ¿vale? Pero aquí me queda una enseñanza y nos queda una enseñanza más a todos. Claro que está el de cuidarnos, claro que está el de bajarle, claro que está de vamos a manejar de manera diferente y demás. Pero también nos queda la enseñanza de que tenemos que vivir, como les comentaba, la vida al máximo, de disfrutar, de no salir enojados. ¿Por qué me cae de madre que no sabemos ni qué chingas vaya a pasar ese día? No sabemos ni qué vaya a pasar esta noche cuando te vayas a dormir. Por tal motivo, de verdad, ojalá todos viviéramos como un jaboncito mojado y que todo lo que te dijeran o todo lo que te afectara se te resbalara. Y así viviéramos la vida súper tranquila, súper bonita, sonriendo, perdonando y amando a todos los que queremos. Y para no extenderme más, solamente quiero desearles a todos y cada uno de ustedes que disfruten su vida de la mejor manera, disfrútenla bonito, vivan al máximo, disfruten a sus familias, digan lo que sienten, perdonen, no se arrepientan de nada, chingada madre. Vamos a vivir felices, cabrones, ¿vale? Yo soy su amigo Neto Zárate, los quiero un chingo a todos, cuídense mucho siempre, les mando un fuerte abrazo y nos vemos pues en otro video, brothers.